El día de hoy vamos a aprender a cómo usar por primera vez la chocolatera, así que les voy a mostrar de qué está conformado. Tenemos aquí lo que es la chocolatera, es de 3/4, consta de su tapa y también viene este cono que va a servir para colocarlo cuando nosotros estemos preparando chocolate. También viene este conito infusor para que podamos colocar aquí algunos tipos de hierbas para lo que son los tés. Y pues aquí yo tengo leche porque es lo que voy a preparar ahorita, chocolate, así como una barrita de chocolate que ya está previamente cortada en trocitos. Así que vamos a llevarlo a la estufa, voy a poner a calentar, voy a llenar a la capacidad de 3/4 para que cuando yo agregue el chocolate tenga suficiente espacio para que pueda hervir. Entonces, vámonos a fuego. Aquí vamos a lavar perfectamente todas las piezas con un chorrito de vinagre, jabón, y pues esto es para retirar cualquier material de fabricación. Posteriormente vamos a secar todas las piezas. En esta estufa tengo varias hornillas de distintos tamaños, la voy a colocar aquí y voy a colocar la leche. En este punto puedes utilizar la leche de tu preferencia, puede ser de coco, de almendra, puedes poner también un trocito de canela, eso ya es al gusto o la receta que tú quieras hacer. Vamos a agregar el chocolate. Vamos a mover. Colocamos la tapa y dejamos hervir. Una vez que hierva, vamos a colocar el cono encima. Mientras hierve la leche, quiero mostrarte el cono que le voy a colocar una vez que hierva la leche. Esto es para que la espuma que suba no se derrame. Entonces, si tiene un exceso de leche, va a escurrir por todos lados. No queremos eso. Una vez que la espuma comience a verse en esta parte de aquí, es momento de apagarlo porque ese chocolate ya se coció. Entonces, algunos de los cuidados que debes tener para lo que es la chocolatera es que tú la puedes lavar en máquina de lavaplatos. Sin embargo, si tú la lavas a mano, pues va a estar mejor cuidada. Además, otra de las cosas es que cuando se están utilizando, por ejemplo, el agua, tiende a tener a veces ciertos minerales y estos posiblemente pudieran acumularse en la parte de abajo. Entonces, si esto ocurre, obviamente con el tiempo, lo que tú puedes hacer es poner a hervir un cuarto de vinagre y un cuarto de agua. Una vez que hierva, ¿verdad?, con una esponjita, limpiar para emblandecer esos minerales que comiencen a acumularse. Entonces, ese no es un defecto de fábrica, es debido al uso, debido a los minerales que tiene lo que es el agua. Ahora, otra de las cosas también es que la parte de aquí no se va a derretir. Sin embargo, ahorita la llama está a medio bajo, no tenemos por qué poner una temperatura demasiado alta. Entonces, son algunas de las recomendaciones que tenemos aquí. Han pasado unos minutos, así que voy a abrir y voy a mover ligeramente, de vez en cuando. No quiere decir que lo coloque y me olvide. Esto es para que se termine de disolver los trocitos de chocolate y vamos a tapar nuevamente para que pueda hervir. Vamos a mover nuevamente. Aquí ya ha hervido, así que voy a colocar el cono y voy a bajar la temperatura. Una vez que suba en la parte de aquí, eso me indicará que es momento de apagarlo. Una vez que puse el cono, bajé aquí la temperatura y va a empezar a hervir lentamente. La espuma va a empezar a subir poco a poco. Esta es una reacción de la leche, es algo natural. En cuanto aparezca aquí la espuma, vamos a apagar. Es hora de apagarlo. Esto está listo. Y así quedó. Una vez que salió ahí, es hora de apagar. En este punto el chocolate ya quedó listo. Sin embargo, si por alguna razón, que no debe ser el caso, porque debemos estar atentos a cuando estemos haciendo el chocolate, si por alguna razón llegásemos a olvidarlo, lo que es la espuma va a salir por aquí, va a burbujear, va a caer en los orificios que tienen las orillas, va a caer nuevamente a la chocolatera, o sea, va a estar como una especie de fuente. Sin embargo, no tiene por qué estar así, ¿verdad? Una vez que sube, quiere decir que ya está y es momento de apagarlo, pero por si acaso les llegase a pasar, se va a ver de esta manera, ¿verdad? Va a burbujear y va a caer nuevamente como una especie de fuente. No es que tenga que estar hirviendo así, pero pues si llegase a pasarles,
no van a tener el problema de que se les va a escurrir por toda la estufa y después van a tener que limpiar, ¿verdad? Todo lo que es la superficie. Así que en ese sentido, pues está esa ventaja que si por alguna razón o lo olvidan y pasa esto, va a regresar nuevamente a la chocolatera. Bueno, aquí esto ya quedó listo. Ahora bien importante lo que es el cono. Si aún está caliente, vamos a removerlo con un guante o con una cuchara, ¿verdad? Con cualquier cosa para no quemarnos debido a que está caliente. Si ya se ha enfriado un poco, pues posiblemente podemos checar para poderlo retirar sin alguna protección. Y aquí, miren, ya quedó nuestro chocolatito. Podemos hacer nuestra propia receta poniéndole a lo mejor leche clave. Y ha quedado listo este chocolatito delicioso, así que vamos a servirlo. Se ha llegado el tiempo de frío y vas a tener aquí para compartir. Vamos a destaparlo, le he puesto la tapa para que conserve lo calientito. Puedes acompañarlo con el pancito de tu preferencia, el endulzante de tu preferencia también. Y mira, lo práctico que va a ser servirlo. Vamos a servirlo por aquí. ¿Ve? ¡Wow! ¡Qué rico! Con unas conchas. Ve nada más. Qué delicia. Está caliente. Así que tú puedes disfrutarlo también con tu familia. Tienes para compartir. Y pues déjame en los comentarios qué te ha parecido. Tú puedes adquirir también tu propia chocolatera. Puedes contactarme para que también la puedas adquirir. Así que ha sido un placer. Espero te sirva el video y nos vemos para la próxima.